Pero no, no es suficiente. Preguntarle sobre el tema de Huehuetzingo, el carnaval, la investigación que están haciendo. ¿Cómo va esa investigación? Muy bien. Pronto lo esclarecemos y pronto resolvemos. Sería, muy bien. ¿Serían los implicados uno o dos? No, no puedo yo darles un dato así. ¿Se tiene el móvil de...? Entonces, ¿se sabe cómo ocurrieron los hechos? ¿Implicados? ¿Quiénes fueron los responsables? Pronto se los damos a conocer. ¿Saben cómo fueron los hechos? ¿Cómo ocurrieron? Claro que ¿cuántos sí hay los investigados responsables? Se los informo una vez que ejercitemos acción penal y que los detenga. Oiga, sobre el tema de Chetla, de esta mujer que envenenaron hace una semana y también ayer mataron a un exregidor, ¿cómo están investigando las investigaciones? A ver, no voy a hablar de casos en los que ya estamos en la víspera de hacer aprehensiones o detenciones. Cuidemos eso todos para que la justicia impere. Pero en el caso del señor que fue pues herido primero en un lote de terreno de su propiedad, hasta ahora la información que yo tengo es que acudió porque tuvo información de que una persona se había introducido en ese terreno y con ese motivo acude al lugar y un individuo oculto en la cajuela de un auto que estaba en calidad de abandonado adentro del terreno disparó desde dentro primero, hirió a un acompañante del hoyo occiso y después le disparó a él. Estamos investigando, creo que también pronto lo esclarecemos. Gracias, muchachos.